Los piratas hacen soñar. Sí, quisiera que fuera todos los días, porque es un deporte que soñaste chiquita. Aprender mucho, driblar, meter canastas. José Tapias decidió devolverle el baloncesto a esos éxitos transformándolos en enseñanzas nuevamente con la base. Yo estoy muy contento, entre otras, porque una cosa que no puedo renunciar es que me encanta enseñar el básquet. Y voy a seguir haciéndolo con los niños y qué más que este proyecto que tenemos nosotros de llevar el básquet a domicilio y de seguir fomentándolo en una localidad que es la más populosa del país. Yo creo que es la más populosa de Bogotá. Es más grande que cualquier ciudad intermedia. Merece tener una oferta importante de deporte en un parque tan maravilloso como este, el Cayetano Cañizares, aquí en la localidad de Kennedy. Piratas Kids abrió escuelita en Kennedy y en solo 15 días ya los entusiastas niños y sus padres muestran su alegría por una nueva ilusión. En lo personal es un gran orgullo y una satisfacción que mi chiquitín esté comenzando en los pasos del baloncesto, que hayan hecho esto aquí en el sur, esta escuela que es para nosotros una gran satisfacción tener nuestros niños aprendiendo baloncesto. A que sea un niño disciplinado, a que haga deporte, a que tenga iniciativa de hacer muchas cosas más. Plan familiar con sueños de grandeza. ¡Ahí está! Muy bien, ahí está. Muy bien. Los sacrificios tienen su precio, pero los sueños de estos niños lo valen todo. Piratas Kids, nueva oportunidad para que los pequeños se abran paso en tierra de gigantes. ¡Un, dos, tres, piratas!